¿Por qué se vino usted aquí al Ecuador? ¿Por qué? Porque me invitaron a dar una conferencia de apertura y de clausura en la ESPE de La Tacuma. ¿Quién le invitó? El coronel Fátima. ¿Y usted vino ahí? Y creo que hoy es general. ¿Usted vino acá y se quedó ya? ¿O le dijeron que se le invitaron que usted...? No, me propusieron quedarme. ¿Le propusieron quedarse? ¿Y usted? Lo acepté. ¿Usted conferencia de qué vino a dar acá? Matemático. Matemático. ¿Usted es bueno? Y estadística. ¿Usted es bueno en lo suyo? Voy a ser un poco arrogante en esa respuesta. Soy muy bueno en lo mío. Usted me puede buscar ahí y si no encuentra 8 libros míos escritos y 20 artículos míos escritos y publicados en Europa, yo me paro de aquí y nunca más le dirijo la palabra. A ver, yo busco en Google. Busque en Google. Como Antonio Otero. Antonio Otero, matemático. ¿Cómo? Antonio Otero, ¿qué más? Matemático. Matemático. ¿Y qué su otro apellido? Diegues. ¿Cómo? Diegues. Diegues. Terminado en Z. Ah, Diegues, allá. ¿Y usted grabó esos libros? Uh-huh. ¿Escribió? 8 libros tengo publicados, no escritos. Publicados en Europa. Se venden en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos. Ah. Búscame. ¿Y a dónde no me ha dado conferencia usted? En estos momentos. A ti te estoy dando una conferencia ahora. ¿A mí? Uh-huh. A mí no me están dando una conferencia. Bueno, ya respondiste a la pregunta. Bueno, ustedes lo invitaron a que se queden aquí. Sí. Le invitaron que se quede aquí para ir. Usted se quedó trabajando ahí. Uh-huh. ¿Ah? Pero cuando llegó la pandemia, se cerraron los contratos y sobre todo para los extranjeros y a mí me tocó. Y llevo 6 meses desempleado. ¿Usted estaba en La Tacunga? Yo estaba en La Tacunga. Pero usted también ha trabajado acá en Ipiapa. Uh-huh. También. En la Universidad de Ipiapa. Uh-huh. Era un ESUM. ¿Qué hacía ahí? Impartía matemáticas y estadística. Impartía. Ya vino la pandemia también salió. Bueno. Chúpate. Y aquí en la Universidad de Puerto Viejo no ha dado clase. No. ¿Pero en qué países no me ha dado clase? Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, África, en la República Popular de Angola y en España. ¿Y a dónde aprendió a tomar? ¿En qué parte? En Rusia. ¿Por qué? La herencia mía de Rusia, porque en Rusia se bebe mucho. Se bebe bastante en Rusia. ¿Qué beben en Rusia? ¿Qué? Fuerte. Ah. ¿Yo alguna vez te he pedido que me compres una cerveza? No. No. Yo bebo fuerte. O bebo vodka o bebo corriente. Quiere decir que en Rusia hay bastante gente alcohólica. Sí. En el mundo entero hay mucho alcohólico. Pero ya hay más porque la gente bebe más allá. Eso es discutible, ¿no? Porque aquí también hay muchos alcohólicos. Sí, ¿no? ¿No? Ah, ya. ¿Usted no es alcohólico? Yo me considero un alcohólico. Ah, bueno, pues hoy día todo sincero conmigo, profesor. Yo siempre he sido sincero contigo. No, pero ya está diciendo lo que... Lo que usted nunca me ha hecho determinadas preguntas. Y si no me hace determinadas preguntas, no tengo por qué darte determinadas respuestas. Ah, ya está bien, profesor. Usted es un hombre querido por mucha gente que ha estudiado con usted, por mucha gente que ha sido enseñada por ustedes. Sí. ¿Ah? Sí. Muchos amigos lo quieren demasiado. Y tengo algo que me alienta mucho. ¿Qué? Yo vivo tirado aquí hoy. Y todo el mundo me protege y me cuida, igual que lo haces tú. Sí. Y me siento honrado con tu amistad, con tu cariño y con tu apoyo. Muchas gracias, profesor. No, las gracias son mías para ti. Que Dios lo bendiga, ¿verdad? Que lo bendiga. Queremos, que lo bendiga a todos. Queremos que Dios lo levante. Eso Dios lo levante. Por eso nosotros le estamos dando ese platito de comida.
que Dios lo levante, que Dios lo bendiga y que siga adelante. Muchas gracias. Saludos para los señores de Tilín Tilín. Por favor, bendíganme a Tilín Tilín. Cuídenmelo mucho y respeten mucho y que me la comunicación que hace y cariño y amor. Amén.